Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, don Alejandro Granados. El señor Subsecretario de Relaciones Institucionales, don Edgardo Amarilla. El señor Intendente del Municipio de Ituzaingó, don Alberto Daniel Descalzo. El señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Contador Público Nacional, Marcelo Nadal. El señor Secretario de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, don Alfredo Almeida. El Jefe de la Superintendencia del Oeste, Comisario General Carlos Greco. El señor Director Provincial de Logística Operativa, Comisario Mayor Néstor Martín. Y el Jefe Departamental, Comisario Mayor Alejandro Moreno. Y contamos con la presencia del Padre Daniel Sá. Don Alberto Daniel Descalzo hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos, señores secretarios, concejales, consejeros escolares, vecinas, vecinos. Padre, un gusto verlo ahí siempre luchando por la iglesia, hay que ayudarlo, que también la iglesia del Padre, ¿eh? Así que vamos a ayudar a muchos vecinos y amigos para que colaboren con la terminación de la iglesia Santa Teresa de Jesús, ¿eh? Así que además pedir que nos bendiga el Padre, de paso a cada uno de nosotros, pero hay que colaborar con el Padre, ¿eh? Así que vamos a colaborar todos juntos. Vamos a hacer una campaña, Padre, para eso. Son duros algunos. Bueno, en principio, darle la bienvenida a un amigo, a un compañero, que hoy es ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que para nosotros sigue siendo un intendente más, a una persona que apreciamos, que queremos, que se rompió el alma por la seguridad en el distrito de Ezeiza, que lo hizo bien, que nos ayudó y que copiamos mucho de los intendentes el trabajo que él venía realizando en la seguridad de Ezeiza y que cada uno de nosotros copió, y él nos ayudó y dio lugar a que podamos organizarnos y pelear contra la inseguridad. Así que, bienvenido querido amigo Alejandro Granados. Darle la bienvenida al señor Subsecretario de Relaciones Institucionales, concejal de ese mismo distrito y amigo, ¿eh? Compañero Amarillo, muchas gracias por estar acá. A cada uno de los hombres de la fuerza, de la policía de la provincia de Buenos Aires, que esperamos que lo sigan ayudando al ministro que tanto apreciamos y tanto queremos, y que la mejor forma de ayudarnos es involucrándonos, estando con ustedes y ellos estando con nosotros, ¿eh? Me parece que también hay que respetar las instituciones y cada día tratar de prestigiarlas más, y eso es de ida y vuelta. Depende de ellos y también depende de nosotros. Dar la bienvenida, obviamente, al que está a cargo de la seguridad, compañero y amigo, ¿dónde estás? Alfredo Almeida, que bien lleva adelante el tema de la seguridad en nuestro distrito, en Ituzaingó. Me acompaña Alfredo, además de Alfredo, el compañero presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Nadal, los secretarios aquí presentes, el presidente de la Cámara de Comercio de Ituzaingó. Bueno, espero no olvidarme de nadie, pero bienvenidas y bienvenidos todos. Me parece que decía entonces que hoy es un día importante para nosotros. Thank you.
¿qué tal? Buen día. Me agarra desayunando. No, no, buen siempre día. Está creciendo. Claro, claro. De ancho. De ancho. No de alto. Está bien. Bueno. Otra no queda. Yo vine tranquilo. No, ya. Y yo voy a ver al otro muchacho. A Federico, ¿te parece? ¿Qué está haciendo? Pero ¿cómo no? Ah, bueno, permiso. Vaya nomás. Pongo el gorrito, estoy dañado. No, pero. ¿Qué tal, Fede? Todo bien, ¿vos? Dejamos al otro con la taza nueva, ¿viste? Porque sí, el desayuno es la comida más importante del día. Y sí, pero vos. ¿Yo qué? Ahí. Veo que no tenés la taza. Ya la terminé. Me está encargando de los labores. Mientras me acomodo el pelo. De los labores de logística. De logística. Claro, todo lo que es diseños y responder las preguntas de que hace la gente del Facebook, asesoramiento y todo ese tipo de cosas. Al diablo. Sí. Ya me dejó realmente turulato. Son esas cosas que desde la cámara parece que uno no hace nada, pero está haciendo cosas. No, por eso. Acá todo el mundo hace cosas. Usted, yo. Así explicándole a la gente, ¿a qué se dedica? Yo me dedico en este momento a ventas, reparación de instrumentos y asesoramiento técnico. Reparación de instrumentos. Vamos a parar con esa cosa y vamos a seguir después con las demás. Reparación de instrumentos. ¿De todos los instrumentos? Más que nada de todo lo que es guitarra eléctrica, circuito y puesta a punto en general. Ah, qué bueno. Claro. Pues también también instalación de ¿cómo se llama? De electrónica en guitarras acústicas y ese tipo de cosas. Por el momento, madera, lo que es un laburo en madera, teniendo en cuenta las restricciones de espacio y tiempo que tengo, lo estoy haciendo. Ajá. ¿Y en qué se basan la mayoría de los trabajos? La mayoría de los trabajos se basan en la puesta a punto del instrumento, lo que se refiere a la limpieza, a ver si mis instrumentos están muy sucios y oxidados, la corrección de la acción y entonación. La acción es la altura y la comodidad que uno busca al tocar una guitarra eléctrica, por ejemplo, la altura de las cuerdas. Uno quiere más bajita, como si es metalero, por ejemplo, le gusta la guitarra bien ágil, si no, por ahí toca otro estilo, o tiene la mano más dura, le gusta un estilo tipo Vaughan, que tiene las cuerdas bien gruesas y bien altas, un estilo jazz con las cuerdas flat, y también una acción que no, ¿viste? Como es una guitarra limpia, tiene que tener mucho sostén, y vamos, en ese sentido, uno puede querer la acción más alta, la quiere más bajita y más cómoda, revisar que sea correcta en todo lo largo del mástil, que no trastee, claro. Que esté entonado, que todas las notas sean las notas que deberían ser. Después, bueno, que la electrónica esté en su lugar, que no haga ningún ruido, que no haya nada flojo. Y después, bueno, dejar el instrumento lo más adecuado al músico en cuestión. Uh-huh. Lo cual, bueno, es una tarea que uno va afilando con los años. A veces viene uno, ya cuando lo ves, por ejemplo, con el pelo largo y las cadenas, y te va a entrar la viola para dejarla pistera. Venía un tipo, viste, con otro plan, me dice, yo tengo esta Stratocaster y toco blues, digo, listo, también ya sé por qué lado va el asunto. Como para suelo general, obviamente es una opinión, más bien un concepto subjetivo ese, debería depender. Sí, pero que normalmente influye bastante, claro, sobre la realidad, ¿no? Sí, sí. O sea, uno siempre encuentra un tipo con una actitud así que parece que es un heavy, sí. Y de golpe no lo es, pero claro. En general cabe en esa. Claro, aparte, mucha gente todavía no, por ahí no sabe bien lo que quiere, porque el profesor de guitarra le dijo, tenés que llegar a calibrar la guitarra cada 6 meses. Uh-huh. Cosas por el estilo. Yo digo, no, calibrar la guitarra cuando cuando no la sientas cómoda, o sientas que algo no está funcionando bien en el instrumento, o sientas que las notas no salen, o tenés algún problema de entonación, o que sea, no te vas a calibrar. O está muy sucio, loco, la que es tener una puesta a punto, vas a grabar y decís, che, voy a revisarla antes de la grabación para que el instrumento rinda en el momento de esa misma grabación. Y como muchas veces por ahí la gente, el cliente no sabe bien qué es lo que quiere, uno trata de, viste, de llevarlo por el camino correcto, claro. Hacia lo que uno piensa, uno, digamos, deduce que puede llegar a querer. Fenómeno. Para poner ahora, ¿sí? en tu imagen, tu nombre. Federico. Fenómeno, gracias. De nada. ¿Ya tomó? Ya está, ya hemos desayunado. ¿Ya? Ya está. ¿Desayuna rápido? Sí. Menos de 4 segundos ya. Estaba medio más frío que tibio el café. Ah, estaba frío. Sí, pero no importa. ¿Quién lo trajo?
no podemos hacer el chivo, no sé, al menos que se... Sí, podemos negociarlo con algo de... Vamos a aclararlo. Agarramos un ukelele. Pero cómo no, tenor, soprano o barítono. Los tres. Muy bien. Vamos a mostrar acá, que es el ukelele más convencional, que es el soprano, que es el más cortito, ¿no? El más cortito. Sí, en realidad parece una guitarra cualonche de esta. Claro, la gente piensa que es guitarritas para niños, pero no. Ukelele. Cuatro cuerdas. Sí. O sea, tiene un método de ejecución similar al charango, nada más que el charango estamos hablando de 8 y acá tenemos claro, 4. Tenemos 4. Similar. Es similar. Es bastante similar. Bastante similar. Es mucho más fácil hacer los acordes que la guitarra. Pero bueno, está bien. Sí. Bueno, este es... El soprano. El soprano. Después tenemos el tenor, que está allá arriba. Y esa es la parte que nosotros... No sé si voy a llegar, pero... No. Pero vamos a acercar esta. Está hecho para mí. ¿Ves? ¿Soprano? No, el tenor que estamos ahí arriba. Y después, mientras voy a ganar tiempo, vamos a mostrar el barítono. Y mientras el barítono. El barítono. Otra cosa, ¿no? El barítono viene a ser como si fuera una guitarra para chiquitos. Claro, sí. Mucha gente a veces lo confunde con el cuatro venezolano, pero está en las dimensiones, pero es otro tipo de instrumento. Ajá. Y el instrumento en sí. Sí. Porque cada instrumento tiene una base. Sí. Para tocar. Tiene que ver con la afinación. Sí. ¿Y cómo se puede deducir eso? La afinación, tenemos que afinar, creo que, o sea, yo tengo entendido la afinación del soprano que está en... Era sol do mi la, ¿no? Sí. Sol do mi la, la del soprano. Y eso lo trae realmente con todo. Sí. ¿Qué precios tienen? No digamos el precio en sí. No, pero... y arrancan más o menos desde los 600 a... O sea que, sí, que tienen un valor considerable. Considerable. Y este sería... Este sería el medio. Vamos a poner uno al lado de otro, de los tres, como para que tenga... Claro, y los vamos a poner así. Ahí. Y ahí. Y ahí. Ahí vemos los tres tamaños, ¿no? Lo que sería el ukulele soprano, el tenor y el barítono. El barítono. ¿Y no hay bajo? No. Pero... El barítono está en una cuarta menos. De sol, do, mi, la, re, sol, la, re, sol, si, mi. Fenómeno. Muy bien. En base a esto, tenemos en Cairon Music la venta de todos los instrumentos. Sí, no convencionales. No convencionales, y no sé si no convencionales, porque el barítono se está utilizando en varios grupos. Sí, vimos un crecimiento interesante de lo que es las compras de ukuleles, ¿no? También de las mandolinas. Bueno, y de las mandolinas vamos a hablar la próxima vez que nos encontremos. Pero cómo no. Gracias. Saludos, nos vemos. Todo, pero que ya empieza la sesión. Empezamos la sesión, vamos corriendo. Vamos corriendo a la sesión. Sobre la sesión, prácticamente no voy a preguntar mucho porque me parece que es una sesión común. ¿Bien? Sí, es una sesión más donde se tratan variadas cantidades de temas, sobre el tema de decepciones, sobre el tema de la problemática de Ituzaingó, pero no con mayores inconvenientes, ¿no? Claro. Pero lo que sí. Pese a que falta una semana, sí,
una semana y pico, una semana y media, el próximo viernes, el próximo, no este, el otro viernes, que me parece que es algo que es de tajante. Te cuento algo, ¿sabés que nosotros el martes tuve la posibilidad de reunirnos con Sergio en las oficinas de él de Tigre, y cuando le llevamos el proyecto quedó muy entusiasmado, muy contento, lo cual prometía, si es que podía, de acuerdo a sus tiempos, ya que la agenda es muy, muy corta, la presencia de la mujer de él en este evento. Así que fíjate la magnitud que ha tomado, la magnitud que ha tomado el evento, cómo está trabajando Carolina, realmente todo este tema, el profesionalismo que le ha dedicado para que ella pueda realmente tener la posibilidad de que venga la hija de Sergio, ¿no? La mujer de Sergio, nada menos. Pero bueno, tendrá que ver y ajustarse a lo que es la agenda de ella. Qué cosa increíble que es esto, porque si bien es importante, vayan dos personas desconocidas. Como que vayan por la cantidad que trae el candidato. ¿Sabes qué? Con respecto a eso también lo hablábamos con Carolina. ¿Qué era lo que queríamos del evento? A ver. Lo que queríamos realmente es la concientización de la gente. O sea, no es un evento político. Claro. Ahí está, no es un evento político. No es que Julio Díaz, Carolina López, Rocha, Acuña van a llevar micro de gente que vamos a llenar. Y no es conceptualmente lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando sobre la concientización de la gente. Que la gente quiera acercarse al lugar porque le interesa el tema, por motu propio, seguro. Porque ese es el objetivo nuestro, no es un hecho político donde está. Fíjate que está planteado tan bien de esa manera, que Sergio lo mira y quiere que la mujer no sale a ningún lado, más allá de Tigre, no se mueve, pero en este caso con el profesionalismo que lo hemos tomado el tema, invita a la mujer, le dice si puede venir a acercarse a este evento que nosotros estamos organizando. Nosotros más que contentos, pero el objetivo que es que la gente pueda acercarse, pueda ver la obra de teatro, vea y empiece a tener relación con este tema tan importante que nosotros creemos, con el crecimiento que está teniendo y con el crecimiento que nosotros vemos en Ituzaingó acá a futuro, es una problemática importante que nosotros como gobernantes, como legisladores, como gente de la política, tenemos que empezar a afrontar, porque son temáticas que van a ir marcando a nuestra sociedad y pues, fundamentalmente a la sociedad de Ituzaingó. Con respecto a los actores, ¿marcaron algo? Es la obra. Cuando nosotros vimos la obra, no le cambiamos en absoluto nada. Es la obra de ellos que a nosotros nos permitía y marcar dos cosas. Una es el reflejo de ellos como obra, lo que quieren mostrar, y nosotros creíamos que esa obra orientaba y marcaba lo que nosotros queríamos marcar a nuestra sociedad de la problemática de este tema. Bueno, de por sí, vamos a continuar el miércoles que viene. Dale, con esta obra para después pasar todo. Con gusto, es más, en un momento el director de la obra se va a acercar, así que podríamos tener una nota con él para que ustedes lo conozcan. Dale. Tiene muchos premios, el premio de las estatuas vivientes, es una cantidad de premios que tiene esta obra que bueno, que a nosotros nos enaltece y nos alegra muchísimo de poder exponerla para la gente de Ituzaingó y la gente de Morón, porque el evento básicamente se hace en Morón. Claro, pero es universal. Ese es el tema, Mario. Ahí está la cosa, porque si es un tema político, yo lo vengo a hacer acá en Ituzaingó y hago bandera de esto. Nosotros trascendemos eso, no nos interesa, lo hacemos en Morón porque nosotros creemos que la temática lo organizamos nosotros y lo llevamos allá. Porque trasciende esto, no es un tema exclusivo de Ituzaingó o algo político, es algo que nosotros realmente creemos que la sociedad está viviendo y que la gente lo puede ver en Morón en este momento. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Thank you.
le venimos agregando cosas como el botón antipánico, las cámaras, la compra de más patrulleros, de hombres que nosotros mismos hemos contratado como choferes y que muchos de ellos son parte retirado de las Fuerzas Armadas que patrullan hoy las calles junto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que es difícil el trabajo, lo sabemos para decirle ser sincero, yo, si no soy sincero no sirve. Nosotros tenemos una deuda, la democracia tiene una deuda con la seguridad y también con las instituciones. Venimos de la dictadura militar, venimos de un gobierno que tuvo que irse antes por las crisis que hubo, venimos de alguien que nos prometió un montón de cosas y no nos cumplió, venimos de una crisis enorme de la Argentina, venimos de periodos de aquello donde se privatizó todo y los hombres y mujeres nuestra de la Argentina perdieron el trabajo, cerraron las fábricas, ¿se acuerdan? Hubo una gran desocupación y la crisis del 2001. Entonces digo, también hay jóvenes que no conocieron al papá trabajando o echado de las distintas instituciones que fueron cerrando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero también quiero que esto no sea una excusa, nosotros dedicamos tiempo a esto. Se le dedicó tiempo a la educación, se le dedica tiempo de desarrollo social a los trabajos que hacemos con el envión, con jóvenes con más y mejor trabajo, tratando de darle y encontrar la integración de ellos a la sociedad. Pero la verdad yo vengo de donde vengo y alguien me enseñó dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Comprender sí, pero también tengo que comprender al hombre y a la mujer que asaltan y a veces matan en el distrito de Ituzaingó. Por eso el que es ladrón tiene que estar en la cárcel, donde corresponde. Y para eso necesitamos la colaboración de todos. Y vuelvo a reiterar, en este distrito socialmente hacemos un gran trabajo. Prácticamente no tengo villas. Cuando empezamos, San Alberto era zona roja. Hoy es un barrio de hombres y mujeres de trabajo. Que hay algunos ladrones, sí hay, siempre los hay. Pero también tenemos que buscar de combatirlos. Nosotros tenemos que combatir la droga, nosotros tenemos que combatir también la desocupación y mejorar nuestra propia educación. Ese es el arduo y difícil camino que tenemos que recorrer. Y también decirle a la justicia, los que están únicamente en Morón, nosotros queremos a los jueces acá, cerca de la gente, para que ustedes le puedan preguntar y decir qué es lo que pasa en cada uno de los barrios. Y también esa es la lucha de Granados, del ministro de Justicia, y en ese camino, cada distrito que no tiene al juez, o no tiene el fiscal, o no tiene el defensor, debemos pelear para que eso esté descentralizado. Este no es un trabajo de uno, sino es un trabajo de todos. Y tiene que ser una política de Estado para que la seguridad sea mucho mejor en cada una de las calles. Y en ese sentido, nosotros queremos pelear, luchar y trabajar juntos. Por eso, algunos hablan, la creación de la policía, de la seguridad, fue por decreto. ¿Por qué? Porque algunos no la quisieron votar. Otros recién me decían que quieren levantar firmas para que vengan a la gendarmería. Nosotros con Alejandro, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con Bernie y con el jefe de gabinete, y yo como presidente de la FAN, junto con otros intendentes, también le pedimos ya al ministro de que queremos la gendarmería en Ituzaingó y en toda la provincia de Buenos Aires. Así que bienvenido, que se sumen. No nos parece mal, nos parece bien. Pero no hace falta especular. No se puede especular con al que le robaron, el chico que le robaron las zapatillas que sale de la escuela, o al hombre, al comerciante o al empresario.
es necesario darnos cuenta que esta debe ser una política de Estado, y en la política de Estado no se es peronista, no se es socialista, no se es radical, se es argentino primero, como nos enseñaron siempre, primero la patria para nosotros. En ese camino es mi objetivo que avisar las cosas que me corresponden como intendente municipal de mi pueblo, al que quiero, al que transito y al que hablo, y que es el desafío de todos ustedes y de todos nosotros, caminar al lado del vecino y la vecina que necesita, caminar para que haya menos delincuentes, y para eso necesitamos educar mejor, que haya integración, que haya justicia cerca, y que ustedes y nosotros y la policía empecemos a hacer una única cosa, junto con la Policía Municipal del Futuro, la Policía Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires, la Gendarmería y el país todo. Políticas de Estado es lo que necesita la Argentina para la seguridad, para la educación, para la salud y para las cosas que nos corresponden a todos. Así que la lucha nuestra es esta, acompañar a hombres como Alejandro Granados, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para que la Argentina, en este caso Ituzaingó, crezca, la provincia crezca y, por supuesto, la Argentina sea feliz para todos. Gracias. Siempre es así, ¿no? De guardar las cosas, todo cuando se enciende la cámara. Claro, cuando se enciende la cámara, él está en el show. En el show. El show del teatro con todos. La organización del teatro es muy importante para todos, para los alumnos y para nosotros que trabajamos, para contener a los alumnos y tener una visión de lo que a ellos les pasa a través de lo que hacen ellos, que es muy lindo y es muy agradable y muy cariñoso al corazón todo lo que hacen todos, porque se esfuerzan, porque se esmeran, porque son alumnos inteligentes que saben contener el lugar del espacio de teatro, y hemos luchado mucho con muchas cosas y seguimos adelante con el espacio y con todos los que trabajamos acá en el espacio de teatro de ti. Muy bien. ¿Tu nombre es? María. Bien, María. Ya la preparaste bien. ¿Viste? O sea, todo imagínate. Este... Hija de dos grandes actores y actrices. Sí, pero es así. Toda la tardanza de 2 horas, 3 horas más o menos, no sé cuánto hace que estoy acá, es para darle el papel. Y no te ofrecimos mate. No quiero porque hemos tomado ya. Hablamos rapidito, pero más que nada te agradezco esta presencia tuya, que siempre estás dentro del laberinto, siempre. Sí. Y es un poco el hecho de que hay obras nuevas y hay representaciones nuevas. Exacto. Contanos un poco. Bueno, a ver, primero debo decirte que estoy en el laberinto gracias a vos que nos invitás. Y segundo, verte tan bien me pone muy feliz, me pone muy contento. Te agradezco. Sí, nosotros por suerte nos estamos proyectando a nivel provincial, a nivel nacional y regional, entonces para nosotros que nuestros espectáculos sean reconocidos nos da muchísimo placer. Primero porque son obras realizadas con actores que se están formando en el espacio y son actores, digamos, de Ituzaingó en algunos casos, ¿no? Como ya tenemos reconocimiento a nivel regional, también tenemos actores que vienen de otros distritos. Entonces, eso a nosotros nos pone muy contentos, porque quiere decir que la gente está legitimando el espacio, está diciendo, ahí puedo hacer teatro con seriedad, puedo hacer un buen teatro. Y eso nos pone contentos. Y cuando uno ve las obras con estos actores, o cuando uno ve los ensayos, te digo que no parecen actores que están aprendiendo.
sino que son realmente actores. Sí, y algunos ya han terminado la carrera. Algunos, nosotros sí. Ya tenemos egresados. Por ejemplo, el sábado pasado se hizo Rojo Pasión, Rojo Sangre. Es un elenco de mujeres. Y es una comedia maravillosa en la cual la gente salió feliz y contentísima, ¿no? Y eso también nos pone contentos, saber que la gente, a la gente le gusta lo que hacemos. Claro que sí, ¿no? Fíjate, nosotros estamos invitados por el Suteba de Merlo, y el sábado, este sábado, llevamos ahí Esperando la Carroza. Nada menos. Ya estuvimos con Pugliese y Darienzo, y a raíz de eso nos han invitado de vuelta que pasemos por el hermoso espacio que tiene el Merlo. Y el sábado 20 volvemos a poner en escena Decir Sí. Decir Sí. Decir Sí, que es un espacio que nos pone a nosotros muy contentos, porque ahí realmente se ve lo que promulgamos desde la palabra, ¿no? Que es un espacio inclusivo y de unidad académica. Creo que es el corolario, digamos, cerramos esta etapa donde decimos que la inclusión es posible y no es un mero discurso. Uh-huh. Y después me llegó un papelito, no sé si se podrá decir o no, el sábado 27. Sábado 27 vamos a festejar nuestros 10 años como espacio. 10 años, exactamente. Nosotros estamos muy contentos porque yo recuerdo la primera vez que, por decisión del intendente Amalia Goycochea, con Lidia Braco en su momento, nos convocó a armar un proyectito de teatro, y que hayamos podido construir esto, por supuesto con el apoyo siempre del intendente, ¿no? Porque él cree en este lugar, cree en este espacio, y nosotros no podemos defraudar este compromiso, digamos, que las autoridades depositaron en nosotros. Y tenemos un buen equipo de trabajo. Yo creo que esto es posible por el gran compromiso de todo el equipo de trabajo también. Yo siempre digo, ¿no? Para formar actores tiene que venir de la rama del teatro y de alguna otra arte. Y todo el equipo está constituido, tiene una amplia formación teatral y también pedagógica. Y eso creo que es clave. Es fundamental eso, que la gente no lo ve a veces, sí, pero que diariamente se ve con el esfuerzo, porque que te agarre un día mal, bueno, pero todos los días, y que vos estés pensando en el grupo de teatro, eso es realmente gente de teatro. Sí. Bueno, por supuesto que nos diste un pantallazo casi de todo el mes, pero que nosotros lo vamos a cortar acá para tener la responsabilidad en el mes de venir. Perfecto, me parece maravilloso, porque vamos a tener mucha sorpresa para el mes de octubre, donde tendremos estrenos también. Y estrenos que nos vas a anticipar seguramente con la calidad de siempre. Muchas gracias, Mario. Gracias a vos. Y nuevamente, feliz de verte bien. Bueno, muy amable por todo eso, que será una nota que quedará en el recordatorio, porque el verme bien... de verdad, muchas gracias. Maravilloso. Gracias. Les agradezco a todos que estén acá, es muy importante el apoyo que tenemos de todos. Agradezco a los alumnos, agradezco a los profesores y agradezco a todos de corazón, porque les agradezco mucho el esfuerzo que me están dando cada día más. Gracias. Chao. Chao. Seguidamente, el señor...
provincia de Buenos Aires, don Alejandro Granados, hará uso de la palabra. Querido Alberto, compañero, amigo, hermano, que en el año 95 empezamos juntos en esto de manejar los municipios, que es tan apasionante. Todas las autoridades ya mencionadas, querido padre, muchas gracias. Amigos y amigas de Ituzaingó. Anoche estaba haciendo zapping como puede hacer cualquiera de ustedes, y en 8 canales de televisión el tema era la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad. Y está bien que todo el mundo se preocupe, que todo el mundo cuente los hechos malos que tenemos en materia de seguridad, Alberto, que todos los conocemos y que existen, no hay ninguna duda. Pero ahí no hay nadie que diga lo que estamos haciendo. Entonces me da miedo que la gente tome esa idea de todo lo que está pasando y que no se está haciendo nada. Lo importante que vamos junto al gobernador, municipio por municipio, y la gente sí, de boca nuestra, más lento, pero se va enterando de todo lo que estamos haciendo. Estos móviles que traemos hoy a Ituzaingó para el CPC, estamos ya pasando los 600 móviles 0 kilómetro. Arrancamos hace 4 meses en Malvinas, Argentina, con el primer CPC, y recién hace una semana terminamos con el último. Ya tenemos 40 municipios que tienen 1.100 zonas y que vamos camino a poner los 1.100 vehículos 0 kilómetro. Tenemos el personal, a quien recién hemos con el intendente saludado, con excelentes sueldos que antes no pagaba la provincia a los policías, excelentes máquinas, móviles 0 kilómetro, totalmente equipado, blindado, con toda la tecnología necesaria para trabajar. Ahora sí que no hay excusas para que los vecinos de Ituzaingó estén seguros, estén mejor en materia de seguridad, igual que los vecinos de todas las provincias. Hemos comprado 1.950 móviles, que dentro de todo, a pesar de lo que se ha demorado por diversos motivos, llega a ser lo más fácil. Lo más difícil es tener policías. Los policías no los podemos comprar en una ferretería ni en un shopping, hay que hacerlos, hay que prepararlos. Pero ¿qué es importante que sepan los vecinos de Ituzaingó y todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires? Que tenemos las metas fijadas con el gobernador, que son realidad. Los 1.900 móviles 0 kilómetros ya fueron comprados, estamos en proceso de entrega. Todos los CPC van a tener móviles 0 kilómetros a fines de octubre. Los 40 municipios van a tener móviles iguales a este a fines de octubre. El problema y el gran tema, falta personal, falta personal, falta personal. Recorro la provincia y antes que el buen día los intendentes me dicen: mandame 10 policías, mandame 20 policías, mandame 50 policías, y no los hay. Para mandar a 10 a Ituzaingó se lo tengo que sacar a Morón, para sacar a Morón le tengo que sacar al de al lado, y así sucesivamente. Están los que están, los hemos reordenado y hemos puesto a funcionar el comando de patrullas. Pero ¿qué es lo bueno? Hay 10.000 policías, 10.000 de carne y hueso, que están estudiando en 30 escuelas de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que egresan el día 13 de diciembre. Eso es una realidad. Ya llevan unos cuantos meses de instrucción y prácticamente no se ha caído nada, ni un 1%, nada. Siguen estudiando, se siguen preparando, se siguen entrenando, siguen haciendo tiros, siguen haciendo todas las cosas que hacen falta para ser buenos policías, y van a egresar el día 13 de diciembre. Como lo hemos hecho el año pasado, van a ir todos a hacer su preparatoria al operativo Sol a la Costa, y a partir del 1 de febrero, a diferencia del año anterior, que se les había dicho que cada policía iba a volver al lugar donde estudiaba, y eso nos provocó unas cosas tan dispares, como que en general con esa fueran 45 policías y por ahí acá en Ituzaingó vinieron 10, porque se habían anotado y habían estudiado en general con esa y ahí tenían que volver. Estos 10.000 policías van a ser distribuidos a lo largo de estos 40 municipios donde tenemos el CPC a partir del día 1 de febrero en la cantidad que cada municipio necesite.
la cantidad que cada intendente me solicite. Entonces, máquinas nuevas, policías de la provincia de Buenos Aires nuevo a partir del día 1 de febrero. Y otra cosa importante, como ya lo dijo mi querido amigo Alberto, tenemos esta herramienta de la policía local que debemos, Alberto, antes que yo deje de ser ministro, una ley que lo reafirme y lo cierre. No va a ser cosa que venga otro ministro, algún iluminado, y diga, desarmamos el CPC, desarmamos las policías locales y volvamos a Foja Cero. Cuesta mucho sacrificio, cuesta mucho dinero. Cuando le dije al gobernador que los sueldos de los 25.000 policías que van a trabajar el año que viene es de 5.000 millones de pesos. Los sueldos son 5.000 millones de pesos y lo aprobó el gobernador, y ya tenemos varias escuelas trabajando con la policía local y van a ser el 13 de diciembre, como les dije, 10.000 nuevos policías, y para esta misma época del año que viene vamos a tener en las calles de estos 40 municipios 25.000 nuevos policías, lo que significa el doble de los que tenemos hoy. Donde hay uno va a haber dos, donde hay 10 va a haber 20 y donde hay 100 va a haber 200. O sea que no tengo ninguna duda, Alberto, que con el compromiso de los intendentes, con el compromiso de intendentes como vos, vamos a estar muy cerca de la solución que todos los bonaerenses están reclamando y recuperar esa tranquilidad que perdimos. Muchísimas gracias, Alberto, por toda tu colaboración. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, señor ministro. Y de esta manera damos por concluido este acto con motivo de la entrega de 12 patrulleros al municipio de Ituzaingó destinados al Centro de Prevención Ciudadana. Muy buenas tardes, agradecemos su presencia. Con material, con muñequitos, con material concreto, para que se animen a invertir. ¿A invertir en qué? Invertir en propiedades, por ejemplo, y no ser tan dependientes como tira a ser el argentino de depender de un sueldo, sino arriesgarse financieramente. Todo esto podría ser parte del programa. Todo esto podría ser parte del programa. ¿Cómo se va a llamar? ¿El programa? Sí. ¿Que abarca todos estos contenidos que dijimos antes? Sí. ¿Solo un momento estaría lindo? ¿Cuál? ¿Solo un momento? Solo un momento. Me gusta. Me gusta. Tiré, tenía otros, pero me parecían muy light. ¿Cómo cuál? En este orden, a ver, espera que me acuerde el orden. Gracias, buenas tardes, permiso, en este orden. Primero porque lo primero que hay que ser es agradecido. Permiso para que te permita entrar. O buenas tardes para saludar, ¿no? Y permiso para que te permita entrar. Y después tenía otro. A ver. No, lo puse en el borrador. Solo un momento es el que más me gustó. Porque se apuntaba con esto a la reflexión del oyente, ese minutito para reflexionar, esos 5 minutitos que nos tenemos que tomar. Y también a la duración del espacio. Pero yo no sabía cuánto iba a durar el espacio.
o al momento en que yo... Me gustó solo un momento. Sí, suena lindo. Hay otros también. No, no me viene el otro, me quedó más este. Bueno, me estás grabando, ¿vale? Sí, sí, y no ahí ya filmamos. Por lo menos me hubiese dicho y me peinaba. Y no, porque queda fea. Y claro, porque entonces es más espontáneo. Así es, ¿no? Espontáneo. Así hacemos buenos días, como nos levantamos a la mañana, con todos los pelos parados. Y le damos para adelante con todo. Y le damos para adelante con todo. ¿Cómo va a ser esto del primer programa radial? Y esto del primer programa radial va a ser con tu compañía, porque si no yo vas a quedar sobria de ida y no de vuelta. Esto va a ser lo que salga en el momento, pero seguramente va a ser todo desde el corazón, con la idea de invitar a la reflexión, pero no a la reflexión del oyente, a todos, a los que estamos también ahí, y haciendo el programa. Y esto va a comenzar, esto tengo que hablarlo con... El martes, que si no me equivoco es 16 de septiembre, a las 14 horas. A las 14 horas. A las 14 horas. Muy bien. Bueno, hasta el martes 16. Hasta el martes 16 de septiembre a las 14 horas. Si no me equivoco, no, estoy casi segura que 16. El jueves es 11, es el día del maestro. Viernes 12, 13, 14, sí, 16 de septiembre a las 14 horas. ¿Y el 11 de septiembre qué es? El día del maestro. ¿El día de...? Es mi día. Es tu día. Ahí entró a jugar el ego. El mi día. Ego. No el día del maestro. Mi día. Bueno, y el día del maestro, viste que cómo se dio vuelta lo que es el día del maestro, ¿no? Sí. ¿Pero en qué sentido lo decís? Y en el sentido de que no se toma como antes. No. No se toma como antes, no sé si mejor, peor o como. Según desde qué puntos. Según desde que vereda nos paramos ahí. A veces uno ya, de acuerdo a la edad, lo ve de otra manera. Tiene otros conceptos. Siente de otra manera. Pero, ¿qué concepto le darías al del maestro? ¿Al día del maestro? Ajá. Yo lo único que me nace decirte ahora es que ya no lo siento como antes, eso de decir que la función del maestro es un sacerdocio. No, es un trabajo. Con o sin vocación, como lo hay tantos, otras profesiones. Hasta el mismo sacerdote tiene o no tiene vocación. Claro que sí. Y es un trabajo. ¿Y qué trabajo? Uh-huh. Y el del maestro también, si tiene vocación es un trabajo. ¿Y qué trabajo? Es un laburo titánico, que no lo sentís como un sacrificio si tenés vocación. Lo que pasa es que se distorsionaron los valores. Los valores existen, están. El tema es que no los aplicamos. Claro. Pero eso es un tema para que alguien le interesa, escuche la radio también. También. Que es un tema que lo vamos a dejar solamente para la emisión de radio. Exactamente. Adiós. Adiós.